Una, dos y tres, pero ¡ábrete! ¡Guau! ¡Qué chulo de este lugar de fábula, me comprende! Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues mira, pajarraco, ahora tenemos que llamar a nuestra amiga Rosarillo y he pensado gastarle una broma. ¡Ah, que me gustan las bromas! Mira, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a sentar en aquella silla y vamos a hacerle la broma a Rosarillo. Venga, vamos. ¿Qué te ha pasado, Elmi? ¿Por qué tienes miedo? Porque ayer por la tarde un niño en la playa me sacó del agua y me metió en un cubito. Y me asusté mucho al verme en un lugar tan pequeño y con tan poca agua. Menos mal que su papá, que tenía cara de ser muy buena persona, me devolvió rápidamente al mar. Por eso no quería salir a ver a estos chiquillos. Ay, Elmi, cuánto lo siento. Qué mal rato el ratito que estuviste en el cubito, ¿eh? Menos mal que su papá era buena persona. Pero estos niños no van a meterte en ningún cubito, ¿a que no? No. ¿Seguro que no? ¿Seguro? ¿Ni aunque sea verano? No. Un día, junto al espigón cercano al muelle, un pescador que iba muy a menudo a pescar, cogió su caña. El hombre casi nunca pescaba nada. Pues gracias a las señales, la mayoría de los peces sabía esquivar aquel peligro. Pongo el gusanito en el anzuelo, cruzo los dedos y... ¡zas! A esperar que pique. En aquel momento, el pequeño pez estaba paseando solo y vio una de las señales, pero pasó de largo porque no supo lo que indicaba. De pronto, el pececillo vio un gusano muy apetitoso y fue a por él. ¡Gusanito más rico! ¡Me lo zamparé! ¡Ah! 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 Notó un dolor terrible en la boca y empezó a hacer muchos ruidos para alertar a los demás peces. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Damas y caballeros! Cuando venga otro niño lo recogerá. Unas cuantas golosinas para terminar. Por supuesto que este niño se queda en el mar. En la curva con cartones y papeles. Si te mojo, pones seguro que puedes. Reciclar, reciclar, te vamos a enseñar. Reciclar, reciclar, a tener limpio el mar. Con el cubo amarillo, plásticos y envases. Todos reciclar, reciclar, te vamos a enseñar.